Hola a todos. Acabamos de divulgar nuestros resultados financieros y operacionales del tercer trimestre de 2022. Voy a hablar un poco sobre los principales destaques y la trayectoria de Neoenergia hasta aquí, que se mantiene consistente, reflejando a nuestra robustez financiera, nuestra excelencia en la operación de los activos, a correcta alocación de capital en los nuevos investimentos y el compromiso con el desarrollo sustentable. Con investimentos de largo plazo, tenemos foco en la generación de soluciones innovadoras que proporcionan las mejores experiencias para nuestros clientes, tanto residencial como corporativo. El resultado en general creció de forma relevante en comparación al tercer trimestre de 2021, principalmente por los reajustes tarifarios, excelente desempeño de Termopernambuco y por el avance de los nuevos proyectos. Iniciamos la operación comercial en Neoenergia Oitis, complejo eólico entre Piauí y Bahía, y también en Neoenergia Lucía, primero complejo de parques solares de compañía localizado en la Paraíba. Este desempeño se suma a la operación plena que ya tenemos desde el año pasado en Neoenergia Chafarís, complejo de parques eólicos en la Paraíba. En nuestras distribuidoras, la performance fue positiva, tanto no combate las perdas cuanto a arrecadación. Continuamos atentos a las metas de cualidad, permaneciendo más un trimestre dentro de los límites regulatorios de duración y frecuencia de las interrupciones. El número de clientes también continúa aumentando, incorporando en los últimos 12 meses casi 300.000 nuevos clientes al grupo Neoenergia. Cuanto a sustentabilidad de nuestros negocios, tenemos total compromiso con los parámetros ESG para una actuación responsable en lo que se refiere al medio ambiente, a sociedad y a gobernanza. La Escuela de Electricistas continúa siendo una importante iniciativa para ampliar la participación de mujeres en el sector e impulsionar la generación de trabajo y renta femenina. Hasta 31 de septiembre fueron formadas 576 mujeres electricistas, las cuales 371 ya fueron contratadas por las nuestras distribuidoras. Esperamos que el restante de ellas pueda ser contratadas en breve. Para el futuro, tenemos un propósito muy claro. Queremos inspirar y nos inspira todos los días y entregar las mejores soluciones energéticas para los brasileños. Queremos ir siempre além, como una compañía sustentable y conectada digitalmente a las personas y a las empresas, siempre con un propósito de mejorar sus vidas. Es cada vez más evidente que precisamos de energía en todas nuestras actividades. Ella nos mueve para ir enfrente y cada vez más longe. Ya iluminamos más de 30 millones de sonrisas en Brasil. Y esto es solo comienzo.